Todo el que necesite ayuda será... Descansa un poco y te sentirás mejor, amigo. Cualquier trabajo que necesitéis, herrería, armas, armaduras, arrojos, ciertos... Escuchad atentamente. Si alguien sabe algo, que lo diga ahora mismo. El encubrimiento es un delito. ¿Causar problemas a nuestros guardias? Bartolomeo necesita ayuda. Debo volver al arsenal. ¡Salud, Ezio! ¿Puedo acompañarte? ¿Cómo no? Podría ser. ¡Ah!
¡Detenedle! Vamos. A ver qué sabe salir. Dios lo está deseando recibirte. ¡A por él! Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Chiusi a mi, coglioni! ¡Pozo da mona! ¡Porca putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese bastón de bastardo! Eso está bien. No lo sabes, ¿verdad? Aunque cuando Dante acabe contigo, ya da igual. Lento. Así que echo de menos al escudo de tu padre. Lo que más siento es lo que soy yo, quien tirara de la palanca para verle paseando y a su hija. Da una lección a Vas a morder el polvo, Tomé. Tú y ese compañero. Después iremos a hablar. Basta ya. Se hace tarde. Vuelve conmigo. Tenemos que irnos. Ezio, ve tras él. Ese bruto te llevará derecho hasta su amo. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan. ¡Rápido! Van a irse sin nosotros. Si rompes las reglas, te rompemos los huesos. ¿Crees que puedes? Con nosotros no lo podemos. ¡No llegará muy lejos! ¡Has salido rebotado! Dios te sonríe y guía tu mano. Sigues. Podrías hacerlo con mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Dogo. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. Quieren. No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requies catimpache. Bien hecho, Ezio. Has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres, pero no puedo unirme a vosotros.
Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Dogo. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué estás tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. No sé. Han pasado 10 años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. 10 años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin, mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque del Arsenal, del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno, que os divirtáis, chicos. Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Las dos últimas páginas del código. He estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira, el profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir. Dos fragmentos del Edén. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el códice oculta una profecía, que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los Barbarigo, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo, de los Medici, de mi padre y mis hermanos, todo era parte de un plan para encontrar la cripta. El español. Rodrigo Borgia. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Ezio. No. Día de muerte. Y todavía hay más. ¡Madre mía! Atención. No nos gusta la locura cometida contra cualquier ciudadano de Venecia. Han sido revisadas. Se ha modificado la ley y la ordenanza en relación con este asunto.
¡Qué idiota! Buen espectáculo. Casi parece real. Ten cuidado, que puedes hacer daño a otras personas. ¡Ven aquí, condenado! Lo cierto es que eres especial, muy especial. ¡No estoy involucrado! ¡Dejadme! ¡Eres hombre muerto! ¡Esta cabalga a tu lado, con nosotros! ¡Ya nadie está a salvo! ¡Ahora irán a por mí! ¡Virgen Santa! ¡Que el cielo te acoja! ¡Es repugnante! ¿Dónde está la guardia? ¡Alguien tiene que limpiar todo esto! ¡Ya nadie está a salvo! ¡Ahora irán a por mí! ¡Sangre! ¡Dios santo! ¡Qué bestias has creado! La paz es tan solo una palabra. Es impresionante. De gracia se mueve. Él vive entre los hombres. No seas tímido, puedes pasar. Son de guerra. Poca calidad y... Estoy a tu servicio. No a su antojo. Siempre que no sean mensajeras. Se ofrece un ducado por cada 100. Como recompensa a los más trabajadores. Tras la muerte del embajador portugués. ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? No puedes estar aquí arriba. ¡Vete! ¡Aquí no escaparás esta vez! A los rusos me los cargo, Paxo. Thank you.
pierna. ¡Baja, Kachi! ¡Estoy perdiendo! ¡Mirad! ¡Está justo ahí! ¡Bastardo! ¡De alguien ya! ¡Por favor! ¡Un asesino está suelto! ¡Asesino! ¿Alguien ha visto al culpable de esto? Al mercader Medardo de San Polo. Su ejecución será pública y tendrá lugar en la plaza de San Marco al alba, dentro de 2 días. ¡Atención! Una reciente inundación en el Lido, enfrente del distrito de la ciudad, ha provocado daños en estructuras. Si alguien tiene información, cuidado acerca de las labores de reparación e informad de cualquier desperfecto que desconozcamos. ¡Sed amables con los trabajadores de la ciudad! Ciudadanos, en su gran sabiduría, el Consejo Menor... ¿Por qué haría alguien eso? ¡Baja de aquí o te tiro yo mismo! ¡Los plebeyos no pueden subir aquí! ¡Tened en cuenta! El Dogo ha decretado que la fabricación de fuegos de artificio será controlada por nuestros mandatarios. El gremio tiene ya la lista completa de requisitos. ¡Oh, sí! ¡Dinero! ¡Bájate ahora! ¡No lo hagas! ¡A por él! Se va a celebrar un baile de máscaras ante el Palazzo Dandolo. El anfitrión será el pro. ¡Baja o morirás! ¡Baja! ¡Ya! ¡Kat, ahí está! ¿Crees que puedes escapar de nosotros? Perdóneme, señor. ¡Bájate ahora mismo! ¡No puedes subir aquí! ¡Fuera! ¿Qué demonios haces aquí arriba? ¡No puedes pasar por ¿te aquí! ¿Te has perdido las ejecuciones? ¡Ha sido un espectáculo! ¡Tenés que intentarlo! ¡Va a herir a alguien! ¡Trae a nuestro... ¡compre una jarra de vino! ¡Moneda! ¡Suerte la mía! Dentro de una semana se va a celebrar un baile de máscaras ante el Palazzo Dandolo. El anfitrión será el propio señor Gandhi. Ten cuidado.
después de lo... ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Monedas! Compró 300 de mis mejores. ¡Oro! ¡Oh, dinero! ¡Qué suerte la dinero! Mía! ¡Dinero! ¿Por qué haces eso? El maestre espera y no tolera los errores. Embalad esto bien y hacedlo ya. ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas. Si puedo infiltrarme en ese grupo y sustituir al correo, podré llegar hasta ese cirio diputado. Tú delante, guapo. Me gusta que me presten. ¡Qué bonita estás! ¿Alguien ha visto mi hijo? ¿Te apetece pasar un buen rato? ¿No es así? Anda, se me va. ¿Y no crees que mereces un descanso? ¡Allí! ¡A por él! Esta noche las ratas se darán un banquete con carne asada. Un elixir que reconstituye a un moribundo. Ideal para el hígado. Fascinante, pero ¿por qué no hablamos? ¡Por ahí! Es tímido, solo pretendo curarte. Dios del cielo. No puedes estar aquí.
Sí, señor. Esto es muy importante. No salgas de la formación y haz las cosas bien. Expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte. ¿Puedes saber qué te pasa, Stroh? ¿Quién te crees que eres? Oh, no. Este es mi distrito. ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Allí! ¡Ahora al ataque! Buondì, tutto bene? Venid, amigos. Gracias a las nuevas minas, mis productos son muy asequibles. Tengo auténticas gangas para todos. Desde hace tres generaciones, Bertucho de San Polo. Llegan noticias del extranjero. Dicen que hay cierto malestar entre las filas otomanas. El Togo y el Consejo de los Diez se reúnen hoy para acordar qué acciones seguir. Los mercaderes estarán más tranquilos en el Egeo. ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No, señor. Todo va perfectamente. Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra. La misión a Chipre fue mala. Ezio, ha pasado mucho tiempo. Rodrigo. ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¡Vuestro profeta! ¡Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo! ¿Cuántas personas han muerto por lo que hay en esta caja? ¡Y mira! ¡Aquí no hay nadie! Afirmas que no eres creyente. Y sin embargo estás aquí. Es que no lo ves. El profeta ya está aquí. Yo soy el profeta. Ahora dame el fruto. Ven tú a quitarme. Ah.
No me gusta. Venida por mí, vamos. Nos está esperando. Que Dios te bendiga. Y que sea la victoria. Esto es todo. ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea. ¡Guardias! Ahora dame este entrenamiento. Ahora parqueamos. Tranquilo, sobrino. No estás solo. ¡Zorro! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros. ¿Nosotros? Haz las preguntas después, Ezio. Ahora no dejes que Borja se lleve su caja. ¡Avante! Ahora, todos vosotros moriréis. Acaba con él, Ezio. Estamos detrás de ti. Me das pena. No puedes oponerte al destino. Lo que se esconde en la pista será mío. Mirad, amigos. Ezio se ha convertido en un auténtico guerrero. ¡Calma, Matías! ¿Quién se mete con el zorro Fleti? ¡Doy al zorro! Esta batalla la tienes perdida, muchacho. Vas a morir a mis manos, igual que tu padre. Esta guerra ya se estaba librando mucho antes de que nosotros participáramos en ella. ¡Magnífico, Ezio! ¡Aplastando a estos templarios! ¡Felísimo, sobrino! ¡Has mejorado desde la última vez que peleamos! Esto es por mi padre. ¿Paola? Se ha ido, pero tenemos lo que buscaba. ¡No! ¡Tengo que ir tras él! ¿De verdad, Ezio? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora, ¿qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Ezio. Esperábamos ver al profeta. Yo he venido a matar al español. Vuestro profeta me trae sin cuidado. ¡No ha aparecido! ¿No? ¿Estás seguro, Ezio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta. Y aquí estás tú, sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo. Soy un asesino, adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad. Igual que tú y que todos nosotros. ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sobrino. Durante años hemos guiado tus pasos, enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros. Ha llegado el momento. Tenemos lo que buscábamos, pero queda mucho por hacer. Vuelve aquí al anochecer.
La Seiya Wakium Mutlan Vale Kulum Munkin son palabras escritas por nuestros antepasados, el núcleo de nuestro credo. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda: nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda: todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Es la hora, Ezio. En esta era moderna, no somos tan literales como nuestros ancestros, pero nuestro credo no ha cambiado. ¿Listo para unirte a nosotros? Lo estoy. Esto solo te dolerá un rato, hermano, como tantas otras cosas. Benvenuto, Ezio. Ya eres uno de nosotros. Ven, tenemos mucho que hacer. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver, ahora mismo. Llenos. ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Ezio ahora es el hombre más poderoso de Italia. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido, porque ahí es justo donde vas a ir. Fascinante. Absolutamente fascinante. ¿Qué es eso, Leonardo? ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra. Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El códice se refiere a él como fragmento del Edén. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa...? Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Ezio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forli. Está defendida por cañones y murallas, y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Sforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Ezio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme.
¡Hey! ¡Hey! ¡Andiamo!
Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. ¿Madonna? Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero no un asesino. Ven a pasear conmigo. Forley te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname, pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad. Estoy impresionado. Antes la gobernaba mi marido, como es natural. Pero murió. Oh, lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Oh. Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los templarios. Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy dejado. Era muy pesado. Y en la cama me aburría. Mira. No le hago daño a nadie. Señores, ¡no puedo morir! ¡Señores! ¡Soy guapa! Espera. ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora. Están atacando la ciudad. ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora. ¡Oh, sangre de Judá! ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. El español debe de estar detrás. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolsa. ¿Pero cómo ha averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto, Ezio. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. ¡Oh, porco demonio! ¡Ahí está! ¡Ya están dentro! ¡Bastardos traicioneros! ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera. Tal vez sí. Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro este. Bene. Vuelvo enseguida. ¡Eh! ¡Los de ahí sí! ¡Os hablo a vosotros! ¡Perros castrados! ¡Estáis ocupando mi ciudad, mi hogar! ¿Creéis que me voy a quedar aquí mirando sin hacer nada? ¿Qué tal si subo ahí con el canal con las pelotas? ¿Qué clase de hombres sois que obedecéis a vuestros amos por calderilla? ¿No me tenéis miedo? Vuestro corazón. Debido a la falta.
falta de hombres aptos que siguen la reciente campaña. Y el problema con... Cuidado, médico, por favor, para no me toda la Grey del señor. No creerás que vas a escapar. ¿Creéis que no lo haré porque tengo esta? ¡Letete! ¡Le mío, Tete! Seguro que queréis verlas, ¿a que sí? ¡Por ahí! Os encantaría poder tocarlas y también besarlas, ¿verdad? Bueno, pues bajad aquí para intentarlo, como hombre. Os voy a patear las pelotas hasta que se os salgan por la boca. ¡Os topo de perros bastardos! ¡Golpeda vuestra casa! ¡Cuáles que se empalen en los muros de la ciudadela! ¡Ah! Ya lo entiendo, por eso no queréis marchar. ¡Bájate ahora mismo! ¡Estáis deseando que alguien os meta un buen palo per el culo! ¡Sangue di Dio! ¿De dónde os han sacado? ¿De un convento de monjas? La muerte viene a tu encuentro. ¡Ezio! ¡Lo conseguiste! ¡Detrás de mí!
¡Tenemos un cadáver! ¿Alguien de vosotros ha visto lo ocurrido? ¡Ahora! ¡No me mates, por favor! Bianca, yo todavía no. Perdóneme, señora. Estaban jugando fuera cuando empezó el ataque. No sé dónde están. ¡Vienen refuerzos de las montañas! ¡Van a abrir brecha en la ciudadela! Ezio, no dejes entrar a esos bastardos. Ven conmigo.
¡Caterina! ¡Caterina Sforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta alguno de tus hijos? ¡Ezio Auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Sorsi. ¡Ludovico! ¡Y Checo! ¡Para servirte! ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! Te los devolveremos a cambio de algo. Un mapa sin importancia. Y cierta manzana, hermano. ¡Eso! También un fruto. ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Bastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! Cuando cambies de opinión, estarán en la aldea a las afueras de la ciudad. ¡Tienes una hora! Caterina, no. No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos. No voy a sacrificar a nadie, Ezio. Quiero que tú me los traigas. Sí. Tienes mi palabra. El fruto debe quedarse en la ciudadela. Guárdalo bien. ¡Ah! ¡Allí! ¡Allí! ¡Ahora!
¿Qué dice? No conozco a ese hombre. No es lo que se parece. ¡Le estoy perdiendo! ¡Baja o morirás! ¡Ya le veo! ¡Por ahí! ¡Mierda! ¡No le veo! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Bájate, Stronson! ¿Qué significa este baile? ¿El condotier? ¿Ese es el condotier? Le conozco. Estoy seguro de él. ¿A dónde hay? Y si alguien le toca un solo pelo a mi hermano pequeño, mi madre sacará y sacará los hígados. ¿Capito? Esto es absurdo y lo sabéis. ¡Cordero, no regalo!